Bendición, abuela. Que Dios me lo bendiga. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. En español. Deja que te cuente. Para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con Timotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, yo vengo a descansar. Y ella me dijo, no, mijito, aquí usted viene a trabajar. De verdad que tú eres mago, no sé por qué te fijas, te me afeitas esa barba y te me cortas la melena. Ay, abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que se echaba así, parece una nena. Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó coquipelado con una tijera. Qué vaina, qué chavienda, qué dirán mi para cuando me vean. Otro día para el almuerzo me dijo mi abuela que me iba a cocinar lo que yo quisiera. Entonces le pedí una comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días. No, señor, yo no cocino porquería. Aquí se come vianda y arroz con habichuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Aquí se come vianda, aquí se come vianda. Pasaron unos días, conocí a su vecina y tenía una hija que estaba bien buena. Ahora me dije yo y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa nena la respeta. Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofeta que todavía me está doliendo. Que vaina, no se puede. ¿Qué dirán mis panas cuando se entere que otro día por la noche yo quería salir? Y ella dijo que no, que estos son horas de dormir. Y así me la pasé, en pleno jueves, todo el mundo pariciando y yo acostado desde las 9. Pasaron otro día que no me fastidió, porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañarme, parece que quería, de todo lo que hablaba, nada se le entendía. Entonces pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más inventar, fingí que un dolor me quería matar. A ver si así me hospitalizaban y entonces fácil de allí me escapaba. Pero se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Y así mismo un problema que a gato yo tenía 7 a la semana, si era uno todos los días. Pero encontré la solución a todos mis problemas, y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Así total, después de tanto protestar, cuando llegué a Nueva York me puse a pensar que ella no es lo que parece, ella es bien buena y todo lo que hace por ponerme la vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio, y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que petar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo la había pasado, se creía que todo yo me lo había gozado, y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá. Y yo le dije, mija, como dentro de 30 años más. Yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia o yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela.